Hola, aquí la profe Jan otra vez. Hoy vamos a leer un cuento de este libro, Los cuentos de mi tía Panchita, escrito por Carmen Lira. Carmen Lira es el seudónimo de María Isabel Carvajal, escritora costarricense, que nos regaló este maravilloso libro de cuentos que se han vuelto clásicos en nuestra historia. Tío Conejo, Tío Coyote, Tía Gallina, todos están en este maravilloso libro. Hoy vamos a leer un libro llamado Salir con un Domingo 7. Ok. Para las maestras, niñas, profes. Este cuento es ideal para los niños de primer grado para repasar los días de la semana, secuencia numérica y secuencia de una historia. Entonces podemos aprovechar este maravilloso cuento para hacer una serie de actividades en torno a él. En el enlace de la cajita de descripción del video van a encontrar un enlace que los va a llevar al blog, donde va a haber un material para trabajar con los chicos en clase este cuento. Ahora vamos a empezar. Salir con un domingo 7. Había una vez dos compadres huechos, uno rico y otro pobre. El rico era muy mezquino, muy agarrado, de los que no dan ni sal para un huevo. El pobre iba todos los viernes al monte a cortar leña que vendía en la ciudad cuando estaba seca. Uno de tantos viernes se extravió en la montaña y lo cogió la noche sin poder dar con la salida. Cansado de andar de aquí para allá, resolvió subirse a un árbol para pasar ahí la noche. Ató al tronco el burro que le ayudaba en el trabajo y él se encaramó casi hasta el cucurucho del árbol. Al rato de estar allí, vio de pronto a lo lejos que se encendía una luz. Bajó y se encaminó hacia ella. Cuando la perdía de vista, volvía a subir un árbol y se orientaba de nuevo. Al irse acercando, vio que se trataba de una gran casa toda iluminada, situada en el centro de un claro del bosque. Parecía como si en ella hubiera una gran fiesta. Se oía música, cantos, carcajadas. El hombre aseguró a la bestia. Dejó al burro bien amarradito en un árbol y se fue acercando poquito a poco. La parranda era muy adentro porque las salas que estaban en la entrada, que se podían ver desde la ventana, estaban vacías. Entonces, de puntillas, se fue metiendo adentro de la casa hasta que dio con lo que era. Se escondió detrás de una puerta y se puso a curiosear por una rendija. La sala estaba llena de brujas mechudas y todas feas, que bailaban pegando brincos como micos y que cantaban esta canción. Lunes, martes, miércoles 3. Pasaron horas, de horas, de horas, y las brujas no se cansaban de sus bailes. Y siempre con el dele que dele. Lunes, martes, miércoles 3. Y otra vez. Lunes, martes, miércoles 3. Solo eso repetían. Una y otra y otra y otra vez. Aburrido el compadre de escuchar una y otra vez la misma canción, agregó con una vocecilla de huecho. Lunes, martes, miércoles 3. Jueves, viernes, sábado, 6. Los gritos y los brincos pararon de inmediato. ¿Quién ha cantado? Preguntaron unas. ¿Quién ha arreglado tan bien nuestra canción? Decían las otras. ¡Qué cosa más linda! ¿Quién ha cantado? ¡Se merece un premio! Todas se pusieron a buscar como locas de aquí para allá, hasta que por fin dieron con el compadre pobre que seguía escondido detrás de la puerta en un templo. ¡Ave María! No hallaron dónde ponerlo. Una lo levantaban, otra lo bajaban, besos por aquí, abrazos por allá. Una gritó, ¡levamos!
cuello, se le dice a la persona que tiene una joroba. Y todos respondieron, sí, sí, sí. El pobre hombre dijo, no, 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 eso sí que no. Pero antes de acabar, ya estaba la inventora rebanándole el guacho con un cuchillo, sin que él sintiera el menor dolor y sin que se derramara una sola gota de sangre. Luego sacaron de uno de los cuartos sus tesoros, sacos, sacos llenos de oro, y le ofrecieron en pago por haber exterminado su canción. El compadre trajo su burro, lo cargó, los taleros y partió donde las brujas le indicaron. Al alejarse, las veía desgañitarse. Lunes, martes, miércoles, 3. Jueves, viernes, sábados, 6. Y ahí se quedaron, cante que cante. Sin ninguna dificultad, llegó a su casita, donde su mujer y sus hijos le esperaban, acongojados, porque ya era muy tarde y temían que le hubiera pasado algo. El compadre les contó su aventura y mandó a su esposa, donde el compadre rico, a que le pidiera un cuartillo para ayudarle a medir el oro que traía. Ella fue y le dijo al compadre rico, que estaba sola en la casa, comadrita, ¿quiere prestarme el cuartillo, por favor? Es que vamos a medir unos frijolitos que cogió mi marido y no tenemos con quién medirlos. ¿Me lo presta, por favor? Pero la mujer del compadre rico se puso a pensar. ¡Cállate! ¿Acaso tu marido ha sembrado nada? ¿Quién mejor que nosotros sabemos que no tiene más terreno que en donde están clavadas las 4 estacas de la casa? Entonces fue y se trajo el cuartillo, pero le untó en el fondo un pegamento para averiguar qué era lo que iban a medir los compadres pobres. Estos midieron tantos cuartillos de oro que hasta perdieron la cuenta. Al devolver la medida, no se fijaron que en el fondo habían quedado pegadas unas cuantas moneditas. La comadre rica, que era muy angurrienta y no podía ver bocado en boca ajena, al ver aquello se santiguó y se fue a buscar a su marido. ¡Mirá! ¡Mirá! Vos decís que tu compadre es un arrancado, que tiene casi de andar una mano atrás que otra adelante para taparse, que no tiene ni dónde caerse muerto. Pues estás equivocado, te has estado engañando. Y la mujer le mostró el cuartillo, contó lo ocurrido y lo estuvo cucando hasta que hizo al compadre rico irse a buscar al compadre pobre. ¡Ajá, compadrito! Le dijo en silencio. ¡Qué indino que es usted! Con que tenemos que medir oro en cuartillo. El otro, que era un hombre que no mentía, le contó toda su aventura tal como había pasado. El rico volvió a su casa con una envidia que no se cabía ni solo. La mujer le aconsejó que hiciera lo mismo, que fuera a la montaña a cortar leña. ¿Quién quita? ¿Quién quita y te pasa lo mismo? Le decía la mujer una y otra vez. El viernes, muy de mañana, se puso en camino con 5 mulas, porque él quería traer más oro que su compadre. Y todo el día no hizo más que volar hacha para arriba y para abajo. Al anochecer, se metió justo en lo más espeso de la montaña, donde le había dicho a su compadre pobre que se había perdido él. Se subió al árbol más alto que encontró y vio la luz de la casa de las brujas y se fue hacia ella. Llegó a la casa de las brujas, donde celebraban cada viernes sus fiestas. Hizo lo mismo que el compadre pobre. Se metió detrás de la puerta. Estaban las brujas en lo mejor de su canto. Lunes, martes, miércoles, 3. Jueves, viernes, sábado, 6. Lunes, martes, miércoles, 3. Jueves, viernes, sábado, 6. Cuando la vocecilla del compadre rico cantó, toda hecha un temblor. Domingo 7. Ave María, ¿para qué hizo eso?
Las brujas se pusieron furiosísimas, ellas se jalaban las mechas y empezaron a gritar de la cólera. ¿Quién se ha atrevido? ¿Quién echó a perder nuestra hermosa canción? ¿Quién ha salido con ese domingo 7? Gritaba otra. Y buscaban enseñando los dientes como los perros cuando van a morder. Encontraron al pobre hombre detrás de la puerta y lo sacaron a trompicones y jalonazos. ¡Vas a ver lo que te va a pasar! ¡Vas a ver! ¡Cuecho de todita la trampa! Dijo una que salió corriendo hacia el interior de la casa. Y luego volvió con una gran pelota entre las manos, que no era otra cosa que la joroba del compadre pobre y ¡pum! Le plantó en la nuca el infeliz. Ahora sí, tenía dos jorobas. Donde esa joroba se pegó en la espalda como si hubiera nacido con ella. Le desamarraron las mulas, le libraron las cargas de leñas y las echaron a correr monte adentro donde jamás las volvió a ver. Al amanecer, por fin fue llegando el compadre rico a su casa. Con dos jorobas, todo adolorido, sin las cinco mulas, y por supuesto, a la esposa se le regaron las bilis del colerón y tuvo que coger cama de la enferma que se puso. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Bueno, recuerden, maestras, en la cajita de descripción del video van a encontrar un enlace que las va a llevar al blog donde van a poder descargar una serie de actividades que vamos a usar para analizar y trabajar este cuento en clase. Espero, chicos, que les haya gustado mucho el cuento. Nos vemos la otra semana. Chao.